Señores, bienvenidos a Punto G. Estamos aquí en el evento Uncharted 3 Monterrey. Nada más y nada menos con eso, regresó otra vez. Prometió que iba a haber un evento y ya lo cumplió. El juego está increíble. Pues viene en español latino, así que den una oportunidad. Yo se lo recomiendo, no porque trabaje aquí, pero se lo recomiendo como gamer. Es recomendadísimo. Este es el último, empezamos el DF el miércoles y ahí nos fuimos a Guadalajara el viernes. Y ahorita estamos aquí domingo a Monterrey. Y muy bien, ¿no? En total fueron casi 1,000 personas de los 3 eventos y estamos muy contentos, muy cansados, pero muy contentos y ya a planear lo que vamos a hacer el año que viene, ¿no? Es una experiencia cinematográfica, ¿no? Es un juego que rompe esa línea que hay entre las películas y los videojuegos y se nota mucho, ¿no? Al estar jugando Uncharted, ves personas que están viendo, ¿no? El juego, ni siquiera que están jugando y están así clavadísimas, hasta ahora como si fueras una película. El juego viene con un multiplayer mejorado, con las animaciones están increíbles, ¿no? O sea, Nathan Drake se recarga, se limpia el sudor y hace muchas cosas que no estás acostumbrado a ver en los videojuegos, ¿no? Son historias diferentes con los mismos personajes que ya pasaron por eso, por esas situaciones, pero no es de que si jugué el 1 me voy al 3, me voy a perder mucho, no, para nada. O sea, el 1 no continúa en el 2 y el 2 no continúa en el 3, se cierra el capítulo y el que sigue. Todas las voces, todos los menús, el texto y el audio está completamente en español, en nuestro idioma, y quedó muy bien. Denle una oportunidad. También, si no les gusta el español, pueden jugarlo con subtítulos en español y con inglés. Eso es muy importante. En este evento, la verdad, la gente, como te dije la vez pasada, ansía este tipo de cosas. Qué bueno que vinieron y esperamos que más adelante se puedan hacer más cosas. Sí, andamos viendo y esperemos que para febrero o marzo vamos a hacer algo grande. Ya escucharon, señores, ¿eh? Primicia ahí, a ver algo más adelante. Y sí cumple, señor, ¿eh? Renzo, muchísimas gracias, qué bueno que viniste y te esperamos nuevamente aquí, tienes tu casa. Gracias, Mario, y gracias a toda la banda de Punto G, muchas gracias.